Este, Michael, muy buenos días, bienvenido. Hola, Ernesto, buenos días. ¿Cómo estás, Michael? Bien, bien, gracias por la invitación. No, gracias a ti. Michael, pues estás publicando eh, un tema que has trabajado y que nos ha tocado trabajar eh, conjuntamente, que tiene que ver con presencia de ejército. Eh, y aquí, otra vez, es un tema recurrente que has estudiado. Por muchos años y que has sido muy crítico de las decisiones de esta administración, que te ha valido también críticas de simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador, que nos ha valido también críticas a nosotros por hacer una crítica sostenida y argumentada con respecto de la presencia del ejército y cómo se regula la presencia del ejército. Es algo que has señalado una y otra vez. Y ahora lo vimos en otra tragedia, ahora en el estado de Guanajuato. Ángel Yael y la lógica militarista. Este estudiante que fue pues asesinado, una ejecución extrajudicial cometida por elementos de la Guardia Nacional. Y ahora parece ser que pues hay dudas quién disparó, todavía aparentemente pues nadie sabe y se está indagando en fin, Michael, cuéntanos de qué va tu artículo. Sí, gracias, Ernesto. Mira, me quedé pensando en... Pues es que no es contra Andrés Manuel. O sea, esta lógica tiene desde los años 90, ¿no? Este, no hemos dejado de, de, de optar por la militarización y estas son las consecuencias este, de la crítica. Es porque no se ha cambiado de rumbo con respecto a esta... ...manera de pensar que no da resultados... ...y el caso de Yael efectivamente es... ...es, es un ejemplo... ...desafortunadamente... ...es un ejemplo de, de lo que sucede en el país... ...de manera cotidiana... Eh, ...bueno, hay, sabemos que Guanajuato tiene un problema... ...particularmente violento, de violencia... ...desde 2016... Eh, ...entre 2019 y 2020... Al menos 14 estudiantes fueron asesinados. Eh, pero, pues, así también estaba en tiempos de Calderón, por ejemplo, Nuevo León, cuando mataron a, a los estudiantes de la Universidad del Tec de Monterrey. Era eh, una cosa muy parecida, también parecían sospechosos, este, los persiguieron, los mataron y luego hicieron, los hicieron pasar eh, por narcotraficantes y empezaron a justificar que iban armados hasta los dientes, recordarás, ¿no? Eh, la verdad es que más allá de, los, de, los, de las anécdotas de los casos, eh, eh, hay, que, hay que mirar como en el contexto, abrir el lente y poder ver un poco qué es lo que está pasando. Eh, y lo que estamos viendo es que pues, uh, desde que inició la Guardia Nacional y hasta donde hay un conteo, este, hasta el primer semestre del 2021, hubo 93 civiles muertos eh, por la Guardia Nacional. Habría que ver los datos nuevos, honestamente no los tengo, los voy a buscar, pero eh, ya nos dice un poco cuál sigue siendo esta tendencia, ¿no? Eh, son muchos, son pocos, pues yo creo que lo que, nos, lo, lo que nos ayuda a pensar es que, por un lado, la policía o el el ejercicio de policía no debería llevarnos a enfrentamientos y a, y a muertes. O sea, es, es, es básicamente la diferencia entre un conflicto y, y, y procurar eh, eh, la paz social, es que un policía utiliza el arma solamente en caso de necesidad y un militar usa el arma como su principal herramienta de trabajo. O sea, es, son dos lógicas totalmente eh, diferentes. Eh, pero aún en el supuesto de que estuviéramos en un conflicto armado, ahorita en, entro yo a discutir eso, eh, tenemos un eh, índice de letalidad eh, con la Guardia Nacional, pues que más bien nos sigue hablando de otra cosa, ¿no? Y entro a hablar en el artículo un poco sobre estos datos de, del índice de letalidad, ¿no? El índice de letalidad es un indicador que nos ayuda a mirar... Eh, en situaciones difíciles de dilucidar, fue ejecución o no fue, fue ejecución, realmente hubo un enfrentamiento o no, eh, pues digamos que el, el, el uso internacional es que en una, en una guerra convencional o en un conflicto convencional armado, la relación entre muertos y heridos es de uno a cuatro, ¿no? Es decir, un muerto por cuatro heridos o detenidos. Y en el caso del ejército, pero también en el caso de la Guardia Nacional, ya lo estamos viendo, esta relación es de 3.5 muertos por un herido. Entonces, se invierte y además la relación y además se invierte de una manera pues, muy grande, ¿no? Este, y eso nos hace pensar que no, no estamos viendo enfrentamientos. Tú recordarás la playa, ¿no? Este, estas ejecuciones que hubo. Justo este modelo de salgan en la noche y la orden sea abatirlos, ¿no? Pues bueno, justo esto genera este, este, este tipo de distorsión en esta relación, que no estamos hablando de, de enfrentamientos propiamente, sino de situaciones de ejecución, ¿no? Entonces, esto, más allá del caso eh, en particular, eh, lo estamos viendo como una tendencia y es algo sistemático, lo cual se vuelve mucho más preocupante. Eh, ¿Es esta, la pregunta, es esta la política? ¿Seguimos con esta política de ejecuciones como una forma de eh, disuadir al crimen organizado? ¿Quiénes son las víctimas? ¿Realmente hay enfrentamientos o estamos viendo eh, ejecuciones extrajudiciales de gente inocente? O de gente culpable, pero ejecuciones finalmente, ¿no? Eh, estos datos nos ayudan a, a, a entender, ¿no? Eh, ahora... Hay que recordar que no estamos en una situación de conflicto armado, por lo menos nadie lo ha reconocido así, ni a nivel gubernamental no lo hizo Calderón, no lo hizo Cedillo en los noventas, no lo hizo cuando estaba el levantamiento zapatista, eh, no lo hizo Peña Nieto y mucho menos lo, lo, lo ha decretado así López Obrador. De, de, de hecho, estamos en un proceso supuestamente de pacificación pero con la, las mismas políticas que venimos cargando desde, desde antes. Hay quienes dicen que sí, por la proporción de víctimas, eh, um, por el número de, de muertos que rebasan este, eh, los mil al año, ya hay quienes dicen, bueno, esto ya nos habla de, de una situación de conflicto armado interno. Así lo dice, la, así lo, lo estudió en un documento la Universidad de Leiden, la Universidad de Ginebra. Dijeron: hay elementos para pensar que en México hay, hay una situación de conflicto armado interno. La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos ha escrito mucho acerca de esto. Recientemente volvió a escribir un artículo que retomo aquí en el mío, este, insistiendo en el tema. Eh, y yo sigo pensando que, pues, este conflicto armado no lo es no y tengo razones para pensar que no lo es uno es este índice de letalidad que nos dice no hay realmente enfrentamientos hay un hay un hay un eh, hay ejecuciones eh, eh, cuando se presentan como enfrentamientos eh, tampoco vemos un, una beligerancia digamos de, de grupos armados que controlen territorios por sí solos. Tenemos esta de declaración eh, de Estados Unidos diciendo que, del Pentágono en de Estados Unidos diciendo que eh, el 35% de la, del territorio mexicano está controlado por el crimen organizado. Yo creo que más bien está controlado por el crimen organizado que incluye no solamente a los cárteles, sino también eh, a las autoridades que generan condiciones para que haya esta criminalidad, entonces... Tanto es, es... estatales como federales. Sí, y municipales. Y, municipales. Sí. Y, 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 y qué bueno que lo aclaras porque lo que estamos viendo es una estructura, Ernesto, ¿no? Es un sí. sistema, no estamos viendo una persona mala, 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 ¿no? Este, y, y me gustaría que no, viéramos, no lo viéramos desde la perspectiva de, de, de quién es el culpable para encarcelarlo, sino que viéramos un poco más allá y que viéramos que hay una estructura eh, de corrupción ¿no? este, que ha permeado eh, a todos los partidos, en todos los niveles, en todos los lugares del país o en la gran mayoría, este, y que generan esta condición. O sea, yo lo que creo es que lo que vivimos en México es una, es una, es una violencia que es una industria, ¿no? Este, eh, una violencia que es una industria que se alimenta de la corrupción y de la impunidad estructural y así ha venido siendo en eh, lo que va del siglo XXI para este país y cada vez se pone peor. Entonces, me parece que sigue siendo equivocado eh, eh, tratar un, 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 un problema para una enfermedad que es distinta, ¿no? Este, sacar a los militares. Eh, y por eso mismo, insisto, el Comité de Desapariciones en su reciente informe volvió a decir eh, por enésima vez, como lo han dicho muchos órganos desde hace muchos años, que se debe abandonar de inmediato, de inmediato, y estoy citando, la militarización de la seguridad pública. Si no entendemos el problema desde esta perspectiva... Este, o sea, en su dimensión, vamos a seguir viendo casos como, como el, el, el de Ángel, y pues desafortunadamente no todos van a llegar a la, a la prensa, ¿no? Sí, hay eh, déjame leer algunos eh, comentarios. Eh, Michael dice Gida Prax: siempre es muy interesante escuchar la argumentación de Michael Chamberlain para investigar y analizar. Eh, tienes una buena, Michael. Mira, está bien. Muchas gracias. Este, Santiago R. Si hay un exceso de la Guardia Nacional, obvio que nadie lo va a apoyar, mm. aunque seamos simpatizantes de AMLO. Eh, por otro lado, el ejército lleva como 20 años en las carreteras. Yo los recuerdo desde siempre, pues lleva más de 20 años, mi querido Santiago. Este Francisco Rubén Muñoz. ¿Y por qué no hay crítica a la policía de Irapuato, señores? Solo se enfocan en AMLO. Y la MULIX le dice: porque fue a la Guardia Nacional. Y eh, pues, mi querido Francisco Rubén Muñoz, el día de ayer casi le dedicamos el noticiario a la violencia de las policías mujeres eh, de Irapuato. Y no solamente en el noticiario, también en la videocharla nocturna que tengo, volvimos a abordar el tema. Estuvimos pasando esos videos que son verdaderamente grotescos, insultantes y lamentables de esta eh, policía femenina, dice eh, la corporación llamada con enfoque de género. Y pues ese enfoque de género es el que vimos en estos videos. Michael, eh, ¿qué decir, por tanto, eh, con respecto de este caso de la Guardia Nacional? ha señalado ya de varias formas y maneras eh, que el gobierno del presidente andrés manuel lópez obrador tendría que dejar de militarizar pues diversas instituciones esto no está siendo así y en el caso a como estamos ahora si esto se sostiene qué tendría que construirse si no se desmilitarizan estas instituciones ¿Qué tendría que construirse para medir, para vigilar, para regular a las Fuerzas Armadas? Bueno, lo voy a contar en dos vías. Una es, este, mira, no, no hay más. O sea, la, las Fuerzas Armadas es, es, es muy claro lo que dice la Constitución y lo dice por algo. En tiempos de paz tienen que dedicarse a la disciplina militar y eso es, váyanse a sus cuarteles. La, 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 los militares, la Fuerza Armada, es una herramienta que tenemos que usar en caso de emergencia, no como una cotidianidad. Y estamos viendo al revés, eh, lo estamos utilizando cada vez en más cosas y le estamos dando más poder a una Fuerza Armada, le estamos dando más poder político y económico. No hay de otra, o sea, eso, eso, digamos, están concebidos para una guerra, no para una, una situación de paz, y menos para una situación de paz, menos hacia el mismo pueblo al que, al que, al que responden, ¿no? Es este, sido, por otro lado, nuestra historia con las Fuerzas Armadas del siglo XX y lo que va del siglo XXI, o sea, no, no cambiamos esta historia y, y así nos ha ido, así nos ha ido. Ahora, tenemos que sí apostar por las policías y, y voy a poner el ejemplo de, de justamente de Irapuato. No basta con ponerles nombres a las corporaciones, ¿no? Este, es, les ponemos nombres como si fueran intenciones este, y no preparamos a la policía, nos hemos olvidado de preparar a la policía. Entonces contratan, contratan gente para que haga de policía como estas personas de Irapuato y no las preparan. Y luego las mandan a decir, controla, y pues hacen lo que pueden, ¿no? Como se les ocurre, no, no hay preparación. Tenemos que regresar, abocarnos a la preparación de la policía para que no suceda ninguna de las dos cosas en Irapuato, ni lo que hizo la policía municipal, ni lo que hizo la Guardia Nacional. Al final del día lo que importa es que se procure la, 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 eh, la tranquilidad. ¿no? este De la, de la población. ¿no? Yeah. Ahora, déjame decir una cosa más. Este, eh, tampoco es contra los militares, y, y lo voy a decir también. Ya lo dije en algún otro artículo. A ellos también se les pone en una situación muy complicada, muy complicada. Y, y, y ya puedo imaginar que parte del debate es en, en este de quién fue responsable de, de, de dispararle a Ángel, ya él pues es probablemente este, esta discusión de si es culpable o no si él estaba actuando conforme a una orden luego entonces por qué lo encarcelan no los metemos en esta controversia y estoy hablando de los que reciben órdenes no de los que toman las decisiones no los estamos poniendo en una situación difícil y, y muchos muchos soldados no quieren participar en policía, como policía, justamente por esta situación, ¿no? A mí me prepararon para otra cosa y me van a poner en una situación en donde probablemente voy a cometer abusos porque me están poniendo reglas con la, a las que no me entrenaron, ¿no? Este, eh, y, y generamos toda esta, esta controversia. Ahora, ¿quién va a pagar los platos de, de lo de Yael? Se va a quedar como una simple ejecución, realmente. Fue una decisión arbitraria de un soldado o estamos hablando de una cosa sistemática, ¿no? Entonces la responsabilidad va más arriba. Sí, esta parte de la que señalas de las fuerzas armadas y del papel tan complicado que están viviendo en la actualidad en la toma de decisiones lo vimos antes también con algunos militares, eh, Michael, en el estado de Chiapas uh -huh. y lo hemos visto también en otras entidades federativas como Michoacán, que también, pues varios incluso eh, se incrementaron. Recuerdo, en el sexenio pasado, las deserciones eh, de miembros de las Fuerzas Armadas. Aquí, eh, Michael, pues las deserciones, <coughs> perdón, no han sido tantas. El incremento también a sueldos ha sido importante, las prestaciones para los militares también han sido importantes. Uh, eh, ahorita que te, que te escucho, eh, recuerdo una charla que tuve con un eh, mayor ahí en, de la Secretaría de la Defensa Nacional en un poblado muy, muy complicado ahí en, en Tamaulipas, donde tenían un cuartel, eh, tienen, tienen un cuartel militar ahí importante. Eh, y él me decía, pues es que no... No tenemos las condiciones aquí y pues yo, yo ya en teoría me jubilo en cuatro años, eh, estaría 35 años de servicio y para jubilarme eh, con todas las prestaciones tengo que aguantar estos últimos cuatro años, pero cuando dice aguantar, dice en este poblado en el que me acaban de enviar pues no, no lo puedo aguantar, aquí ni siquiera puedo traer a mi familia, y si yo donde viajo, pues estoy con mi familia, voy con mi familia, ahora no la puedo traer acá, este, porque no hay ninguna garantía de que vayan a sobrevivir. Y por tanto estoy adelantando mi jubilación, aunque no tenga todas las prestaciones. ¿no? Y estamos hablando de un, de un mando alto. Y es aquí, Michael, donde eh, va mi pregunta, y ya no solamente en lo que toca a... A la Guardia Nacional, sino a la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina en esta condición actual. Yo entiendo tu punto donde dices: pues no hay guerra, por lo menos no una aceptación del gobierno y del Congreso mexicano eh, para crear otras condiciones. Pero si sí hay una, pues si sí hay una guerra este, de otra naturaleza no como la que nos tocó documentar en Chiapas o en Guerrero en otros momentos, sino esta es otra con cárteles, con actores pues más difusos que lo que eran la, eh, pues algunas guerrillas en nuestro país. ¿Cuál es desde tu valoración, Michael, eh, el papel de las Fuerzas Armadas en este sentido eh, en lo que toca a la formación y capacitación? Eh, también de integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, porque de pronto eh, pues vemos que la estrategia para combatir estos cárteles pues sigue siendo eh, complicada de entender. Michael, no sé si tú ya le hallaste o entendiste cuál es la estrategia en este sentido de la presencia, de la fuerte presencia ahora que hay de las fuerzas armadas en el país. Mira, no, no quiero reducir, no quiero para ser simplista, ¿no? Este eh, la, el, el Comité de Desapariciones dice que la estrategia ha sido insuficiente y equivocada. Y, y yo coincido, ¿no? O sea, de entrada, hemos querido disuadir a los grupos criminales con armas y lo que hemos provocado es que se armen más. Entonces, es una escalada de armamento, ¿no? Que a, a los únicos que benefician son a los, a, los, a los que venden armas, ¿no? Y el 80% de esto viene de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ellos están felices. Eh, y no nos sigue funcionando. O sea, las, el número de víctimas que tenemos en este sexenio, en lo que va del sexenio, en estos días rompimos el récord del sexenio de Calderón, en número de muertos. Eh, y nos, y creo además, Ernesto, que nos estamos acostumbrando a, a esto de una manera verdaderamente tétrica, ¿no? Ya los números no nos dicen nada, este, pero ahí están, hasta que nos pase, digo yo, ¿no? Eh, tenemos que eh, cambiar la lógica. Eh, es, hay una profunda, una profunda y arraigada corrupción no de este gobierno. Como estructura económica y política en este país, eh, estoy tratando de escribir una, un artículo un poquito más largo sobre esto, pero eh, es, eh, eh, Guillermo Trejo y Sandra Ley escriben un libro sobre drogas, violencia y política, ¿no? Y ellos tienen una hipótesis que a mí me parece muy, muy sugerente. Cuando cuando acabamos con el autoritarismo del partido único en, los, en el año 2000 y, y, y desde antes cuando empezaron a, a, a renovarse las gubernaturas los municipios con partidos de, de diferentes al pri este lo que nos olvidamos ¿no? fue cambiar las estructuras de, de corrupción que había que había que estaban instaladas desde la dirección federal de seguridad, la policía judicial, el mismo ejército, no los tocamos. Nuestra transición a la democracia fue meramente electoral y no tocamos las estructuras perversas que estaban ahí. Cuando, hubo, cuando se perdió la, la protección del partido en el poder, porque era protección lo que tenían los cárteles, eh, empezaban a armarse para proteger sus plazas, ¿no?, y empezaron las guerras entre ellas y empezaron las guerras en contra del gobierno. Y empezaron, y esto fue creciendo, se fue multiplicando. Eh, y lo podemos ver, y una muestra de esto es que eh, pues, a hoy, hoy los criminales juegan a la política, pero de una manera violenta. A esto responde el asesinato de políticos en tiempos de elecciones, por ejemplo. ¿no? Y si llega un nuevo gobernador de otro partido pues van a poner sus condiciones. van a poner sus condiciones. entonces, el problema no está en las calles, ernesto. el problema está en las estructuras de corrupción que no hemos tocado y en la impunidad que vivimos en este país que, como dice el comité, nuevamente es casi absoluta. no, si no atacamos eso. no, una verdadera, dicen ellos en su libro, no tuvimos una, un proceso de justicia transicional no tuvimos un proceso de, 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 por lo menos, de reforma de la seguridad y de la justicia, ¿no? Entonces, el problema está ahí. El problema está en los bancos, en los negocios que lavan dinero, en, en la corruptela de arriba. Abajo, abajo, en las calles, están los desechables. Tanto del lado de los criminales como del lado del ejército, ¿no? Ahí no está la, la pelea. ¿No? Pero ahí no hemos hecho nada, Ernesto. No lo quiso hacer Calderón, no lo quiso hacer Fox, no lo quiso hacer Calderón, no lo quiso hacer Peña Nieto y no lo está queriendo hacer Andrés Manuel. Y cuando yo veo que mantiene a este impresentable de Hertz Manero, que ni siquiera ha sido capaz de establecer una política, eh, 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 digamos, de una, una política, cuál es la política de la Fiscalía hacia, hacia el crimen. Este, no lo ha hecho y lo tiene que hacer por ley desde que tomó posesión hasta la fecha pues entonces estamos alimentando el negocio que genera violencia no estamos hablando de otra cosa ¿no? insisto el problema no está en las calles ¿no? dice dice alfonso pano michael yo lo que no entiendo de michael es que propone atacar la corrupción ok dice, y luego bueno bueno pues y luego es pues sería, imagínense, muchísimo, este, pues atacar la corrupción. Sin embargo, Michael, y ya para cerrar, el, el discurso del presidente López Obrador, y no solamente el discurso, sino en, varios, en varias áreas y sectores, se ha visto, eh, pues es el emblema, combatir la corrupción. Y lo ha dicho el presidente una y otra vez cuál es el objetivo primario de mi gobierno, y si parado en un pie, atacar la corrupción combatir la corrupción. Pero tú en este caso señalas que ahí hasta arriba, en estas corporaciones, ahí no se está atacando la corrupción. Esa es tu percepción. No, y es una corrupción además a nivel internacional. Es decir, pero a lo que nos toca sí, sí. En, en este país, no se está tocando. O sea, y cuando digo acabar con la corrupción, y un poco respondiendo al comentario, no es que metan a la cárcel a los ya. O sea, es, es, va mucho más allá de eso. Se trata de desestructurar los grupos criminales que reproducen la violencia, ¿no? Y que reproducen además el, 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 el lavado de dinero, la colusión entre partidos, ¿no? O sea, no son, no son, agarra este personaje y ya. Se, se trata de, de una estrategia que permita desmontar las estructuras que permiten esta corrupción. No hay crimen organizado sin protección gubernamental en ninguna parte del mundo, ¿no? Si no hay una estrategia que tiene que ver con, con, con la justicia, con herramientas de justicia y con herramientas de inteligencia policial, no militar, sino policial, para des, desmantelar estos grupos criminales, este, eh, que tampoco es cortar las cabezas como hizo Calderón, porque eso también nos, nos generó más problemas, sino es... Es mucho más, es mucho más este... Eh, y hay estudios, muchos estudios al respecto. Todo lo demás, después de eso, todo lo demás es trabajar en lo local, reconstruyendo la, la, la paz en las comunidades y en los barrios. Este, eh, eso, ¿no? Este, eso es lo que propongo y eso es lo que proponen muchos estudiosos. Pues sí. Y de ahí, además... Hay que hablar, este, por ejemplo, de los gobiernos estatales. Uf, y es otro, otro tema, particularmente si no hay concordancia con el Ejecutivo Federal y con Ejecutivos mm. Estatales, pues se complejiza más y luego trasladarlo a los municipios. Pues no es, no es un asunto menor eh, y nos queda clarísimo que hay una pues, intensa y fuerte, profunda complejidad para atender estos casos. Y mire, usted que está escuchando, que escuchó a Michael, eh, pues al que algunos eh, han estado ahora, hoy he visto que te han defendido mucho más, <laughs> Michael, pero eh, mire, entienda que este problema es un problema estructural y lo que se está planteando es un problema de fondo, no es el presidente López Obrador, va a llegar otro. Y ya pasaron otros y es un problema que estamos planteando y que Michael está planteando una y otra vez. Los datos, eh, los números son fríos y, 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 y aquí no hay mejor momento para decir que aplica esa, esa frase de los números son fríos porque realmente pues nos hemos enfriado, es decir, nos hemos acostumbrado a escuchar cifras y números que ya no nos provocan un escándalo, que cuando los oyen en Finlandia, pues casi les da un infarto cuando oyen cifras de esta naturaleza. Es decir, a lo que nos acostumbramos es a esto que está señalando Michael. Cuando se habla de que ya en este sexenio se alcanzó la cifra de ejecutados, de muertos, de homicidios más alta que la que se tuvo con Felipe Calderón, tenemos claro que es un problema heredado y lo que estamos colocando aquí en la mesa una y otra vez es que la estrategia que se, que se ha implementado pues no está funcionando. ¿Por qué no está funcionando? Solo por poner un ejemplo, estos datos que colocaba Michael. Cuando uno ve la mañanera y ve el informe de seguridad y van presentando las tablas, eh, pues yo, yo recuerdo, Michael, que en alguna mañanera le decía al presidente López Obrador, es que lo que está presentando de Tamaulipas, por ejemplo, hay un subregistro terrible. Porque lo estoy viendo allá, hay, hay masacres, de pronto llegan camionetas de seguridad pública y van levantando los cuerpos, los avientan a la camioneta y no hay registro de quiénes son, eh, cuándo perdieron la vida, quién los asesinó y una investigación. Y eso pasa en varias entidades de la República Mexicana. En, en, también en Ciudad Mante, por ejemplo, pues de pronto va alguien saliendo de un OXO, unos, estamos cerca de ahí, se oyen los disparos, se acerca uno, resulta que asesinaron a un joven ahí en una motocicleta, pasaron, lo ejecutaron y se fueron. Y a los 10, 15 minutos llega la policía de, de Ciudad Mante levantan el cuerpo, le piden al trabajador del OXO que lave el piso por las manchas y que siga poniendo su música con su, su globo ese de corona. Eh, y ahí no pasó absolutamente nada. Multiplíquelo por un número y determinado este, de casos. Eso es a lo que nos estamos refiriendo. Eso es a lo que se está refiriendo Michael Chamberlain ahorita. No tiene que ver este, con atacar a un gobierno, sino con presentar los problemas documentados. No hay, no hay un dato de lo que acaba de escuchar usted, no hay un dato inventado. Son datos duros. Y cuando vamos a campo, lo que intentamos presentarle también son pues las imágenes, para que ya no digan, pues es que este lo está diciendo de tal manera. Imágenes que pues uno puede constatar y usted puede constatar al verlo, o estos datos o cifras que coloca Michael y que es un problema estructural. Y que ojalá, pues allá alguien arriba esté escuchando a Michael y pongan atención en lo que está colocando, o que se acerquen a leer este artículo que ahorita le vamos a pegar la liga para que usted pueda darle un clavado y un lente. Michael, disculpa que me eché un rollo. ¿Con qué cierras, Michael? Fíjate que me, quedes, me, me dejaste pensando justo justo esa escena que dijiste del Oxo. Sí. Esta gente luego los está buscando sus familiares. Son los desaparecidos. Justamente, ¿no? Una estrategia para, para que no se miren tantos muertos en la calle, ¿no? Es desaparecer los cuerpos, ¿no? Pues nada, este, ¿alguien insistir en esto, Ernesto? Este. Eh, no es un asunto de, de filias y fobias, es un asunto de, de pues de volver, si es que acaso alguna vez lo no, hubo, este, volver a tener este, la posibilidad de salir a la calle sin miedo, ¿no? Este de su trato. Sí. Pues ya le, ya le colocamos la, la liga para que usted pueda acceder a ella ahí en el chat de YouTube. Así que, pues ahí le invitamos a leer este valio siempre valioso artículo de Michael Chamberlain. Han sugerido ahí que arme una mesa con Michael y con Lorenzo Meyer. Yo encantado de eso. Además de que ya, ya recuperamos a Lorenzo Meyer después de que pues no pudo estar con nosotros por un largo tiempo. Michael, te mandamos un fuerte abrazo y ahí seguimos al habla. Muchas gracias. Igualmente un abrazo. Gracias. Hasta pronto.